Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Guys, Mazatlán is getting ready to party today. This whole street over here is the party zone of Mazatlán here in Sinaloa. And it's time to get ready for that. I'm gonna get a haircut. Whoa, these guys are already partying it up. Boys getting crunk over there. I'm telling you, this is a party heaven, and it's only right that I get a fresh haircut to go out. So we're gonna go ahead and do that, guys. There's a barber shop here that I saw, and there's some lady barber there. So I'm gonna get a fresh fade on the side, chop out the top a little bit, get a nice shave. All them boys coming back. Hey, what is this? Roller. Irapuato Street. Oh man, I want to go party with them. Is there a contact number here or something? I don't know, but my kind of people are. I see the barber shop, guys. Right over here. So what am I gonna do? He's backing up. I got one. Gracias, hermano. All right. Check out these cars, though. All right, here's the barber shop. Players Barber Shop. Let's say hello. Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Para cortarme el pelo, por favor. Check it out, guys. I like that we have Miami Heat here, but I don't like that my boy's about to get dunked on, man. Check it out. It seems like a lot of sports memorabilia here. You got a little mini pool table. Oh man, Barcelona ball. There has to be a team I like. All right, at least Manchester United. Cool. Anyway, there's gonna be a. ¿Cómo te llamas tú? Suri. Suri. Okay. So Suri's gonna be cutting my hair today. Let me get my stuff ready. ¿Y tú eres de acá, de Mazatlán? Sí, de aquí, de Mazatlán. Pata salada, como dicen. Pata salada, 100%. Así es. All right. Bueno, el corte que me voy a hacer. Los lados, o sea, es skin shave. Ajá. Ok, un skin shave y va subiendo arriba. Y arriba los recortamos un poquito, solo un poquito. Okay. Y la barba me afeitas aquí todo esto y me dejas la chiva un poquito más cortita. Más cortito. Y los bigotes finitos y cortos. Okay. Y ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas cortando pelo? Llevo 6 años. Oh, 6 años. Sí. ¿Y aquí en la misma barbería o empezaste? Sí. Oh, ¿so empezaste acá? Aquí empecé, sí. ¿Y aquí aprendiste a cortar o en...? Estudié, pero ya aquí fue donde perfeccioné ya. Ya. Yeah. Bueno. Lo perfeccionaste, so eres muy buena entonces. Pues... Más o menos, pues no sé, yo no te puedo decir eso. Sí. ¿Tienes bastantes clientes? Sí, sí tenemos varios clientes. Ah, bueno, entonces sí eres buena. ¿Es la estrella? La estrella de la barbería. Ah, ok. We're looking at the star here, guys. Suri. La más solicitada. La más solicitada. La mejor. ¿Y cuántos barberos son acá? Son... ahorita tenemos 3. ¿3? Ajá. Ok, las dos chicas. Y el amigo ahí atrás. Y yo soy el cliente más grande. ¿Y tú eres el qué? El cliente más grande que tiene. Estuvimos acá para Semana Santa. Eso, eso fue el mejor party. Y sí, guys, más diles que aquí en Mazatlán siempre hay fiesta. Sí, aquí somos bien fiesteros. Siempre. La gente es muy alegre también. Pues nos gusta la fiesta. Y también la comida acá es muy buena. Los mariscos. Sí. Y las chorreadas. Las chorreadas. Oh my god. Qué vaina más buena. Guys, you have to come here and try a chorreada. And the seafood. No, tú te lo sabes. Hay una parte donde dice que aquí hasta un pobre se siente millonario, y es cierto. Sí. Sí. Porque aunque no tengas dinero, hay muchas cosas que puedes ir a ver.
lugares que puedes visitar sin tener, aunque sea solamente para el camión te vale 10 pesos. Puedes ir a disfrutar toda la playa. Aquí les llevamos un día. ¿Cuál es la discoteca aquí que es buena para ir a bailar? Está el clásico, o también hay otro que se llama Privé. ¿Privé? Uh-huh. ¿Y están por acá, en esta zona? Sí, están por el lado de la marina, por toda esta zona. Okay. So one of the coolest places here is the Oyster Bar. It's this outside beach club kind of area, and they play music. They even have sandy areas so you can just like go party in the sand. But she's telling me que hay un lugar nuevo que también es hoy, es que lo abren, ¿no? Onaki se llama. Onaki's. That's supposed to be something similar, so a little competition there. I like Suri, she knows all the party spots. Y cuando se acaba la fiesta, ¿cuáles son los mejores lugares para comer? ¿Para comer? Sí. Las taquerías que están aquí. Las taquerías. Y los hot dogs. Son los hot dogs, ¿verdad? Sí. Sí. Oh my God. Cuando pegó aquí la cuarentena, ¿cómo se puso las cosas acá? Aquí pues la mayoría de los negocios cerramos. Nosotros cerramos por 2 meses. ¿Dos meses? Sí, estuvimos cerrados completamente. Hasta después de 2 meses ya nos dieron permiso de abrir. Y empezamos a trabajar con los protocolos. Ajá. Tuvimos que llevar un curso y... Un curso para los protocolos de para poder sanitación. Wow. Fue en línea el curso. Y bueno, después empezaron a normalizar las cosas. Sí, se normalizó mucho. ¿Y en la cuarentena cortaban en la casa o...? Pues a veces poníamos la cita y veníamos y atendíamos nada más a la persona. Okay. A puerta cerrada. Pues. Sí, claro. Y ya nada, así la estuvimos haciendo. Está bien. Bueno, menos mal que aquí en Mazatlán está bien abierto las cosas, pues se puede vivir. Sí. I'm gonna keep the top as is because the colors. There's not a lot, they're just at the tip and I want to keep them. Today's not a hair color day, so... We're just gonna keep it. I think she's about to go for the skin pretty soon. Y cortando pelo, ¿has tenido alguna experiencia loca con un cliente? Alguien que se haya pasado, a lo mejor tú le hiciste algo sin querer, o ¿qué ha sido lo más así fuera de este mundo que ha pasado? Una vez un cliente mío se iba a graduar, es náutico, le iban a tomar las fotos para las de su graduación. Ajá. Y como me dijo que era para algo especial, pues yo me puse nerviosa me subí un poquito el corte que normalmente se hacía y fue como un escándalo. ¿O se puso bravo? Sí, ajá. Y pero me subí bien un poquito, pues, pero él sí lo notó. Y sí. Fue así de que se fue y yo me fui a llorar allá atrás y ya no pude trabajar en todo el día. Dije no, y estaba así. Y me no, sentí mal. Sí, ¿y ya has regresado ese muchacho? Sí. ¿O sigue viviendo? Sí, sigue viviendo. Pero pues me puse nerviosa, pues porque me dijo que eran por... Rífatelo porque es para algo especial. Wow. Y le fallé. Y me sentía súper mal y fui allá atrás, me senté y ya no salí en todo el día. Oh, qué sí, me dio mucha pena. Bueno, no, por parte mía no te preocupes que no tengo nada especial hoy que hacer. Otro viernes de fiesta nada okay. Fuera de este mundo. O sea que la puedo regar ahorita. Sí, okay. No voy a decir nada, ni grabo esa parte. Ah, bueno, me reclamas cuando apagues la cámara. Sí. So, me estabas contando de
Bueno, cuéntanos aquí el cuento ese de el youtuber que vino acá para que le corten el pelo. Hace mucho vino un youtuber, supuestamente, que tenía un canal con muchos seguidores y nos pidió servicios gratis. O sea, él se los pidió, le dijo que... Sí, es que yo soy youtuber y pues para darte una mención. Okay. Y pues nosotros, por no decir que no, pues dijimos, ah, bueno, no cuesta nada. Claro. Y los hicimos, un corte barba y tinte. Y después, según él, nos dejó su canal para que lo buscáramos y todo, ya cuando buscamos eran mentiras. Era mentira y ya se fue. Y se fue. ¿Y él les dio el canal antes o después del corte? Después, porque nosotros como que no nos interesamos como porque alguien va a venir a mentirnos con eso. Sí, claro. Wow, that is so sad. That's very petty for a haircut. ¿Y cuántos es que son los cortes acá? El servicio que le hicieron al muchacho, ¿cuál era el valor? Eran como 400 pesos. So $20 USD. This guy is messing up the name of YouTubers. Que no era mucho, pero la acción que hizo. Sí. No. Por 400 pesos. Sí, se quemó. ¿Y era de acá el muchacho? No, sí traía un acento de fuera y por eso nosotros creímos. ¿Del exterior? Ajá, no, de otro país. Sí. Y dijimos nosotros, pues entonces sí, ha de ser verdad. Sí. Ni siquiera lo investigamos. It was a foreign YouTuber. A foreign YouTuber came over here. Oh my God. Oh no. Bueno, mi canal es de verdad. ¿Dónde está? Ella ya lo verificó. Ya lo tú verificaste el canal. Ya, aquí no hay fraude. Tuve que checar todo. Aquí estamos al 100 con todo. Vale. She added some... ¿Qué pusiste? ¿Crema de feita? Es un gel. ¿Un gel? Going in for the skin shave. ¿Carnaval? Sí. ¿Y en qué fecha es el carnaval acá? En febrero, es de febrero en adelante, un día específico, o sea, una fecha ya tiene fecha. Pero en febrero es. ¿En febrero? Sí, es el mejor carnaval de... Aparte de Brasil, aquí es el mejor. ¿Aquí? Sí. Bueno, me imagino, con la cantidad de fiestas que hay acá. No, es que si supieras todo lo que se hace en un carnaval, uff. ¿Y qué es lo que pasa acá en Son el carnaval? Son 5 días de no dormir, de fiesta, de baile, de borrachera, de todo. La fiesta, de... bueno, la fiesta de la carne le llaman. La fiesta de la carne. De la carne. Del pecado y de todo. ¿Sí? Guys, you guys heard it. You had to come over here for carnaval. ¿Y qué es lo más loco que ha pasado acá en un carnaval? Ay, pues no nos preguntes eso en carnaval. Hay pleitos. ¿Ah? Hay pleitos. Hay... Pues... hay un desfile los domingos, es el desfile de los carros alegóricos. Encuerados. Hay encuerados, hay... ¿Qué son encuerados? Terminan desnudos. Desnudos. ¿La gente? Sí, borracha y desnuda. Se pelean en los antros afuera y las mujeres terminan desnudas. Porque se arrancan los vestidos, la ropa, las pelucas, los zapatos, todo. ¿Y por qué pelean? Solo... Porque andan borrachas o... Ah, ok. Desgraciadamente hay balaceras, a veces también hay balaceras. Sí. Ay, puede ser. De todo, un desmadre. Es un desmadre, exactamente. Por eso se llama fiesta de la carne, porque hay de todo, hay baile, hay borracheras, hay sexo, hay de todo. ¿En la calle? Sí. La gente en la calle. La gente se destrapa bien en esos días. Es que son 5 días. No hables por ti. Bueno, no, no, no. Lo que ella hace es lo que está diciendo. Bueno, yo soy el protagonista de todo esto. Aquí está el protagonista. No, ella. No, ella. Nunca me he peleado de nada por el estilo, ¿no? He visto, sí, me ha tocado ver muchas veces. Me contaron. Un amigo te contó ahí. Las redes sociales aquí son muy buenas, ¿eh? La verdad. Hay mucha información.
información por aquí. Y más en esta zona. Es que son 40 días, ¿no? De Semana Santa, creo. Por ahí así. Es lo que da, pues, de Semana Santa para acá, para de lo que va a programar. Otra fecha importante es, más conocido es el carnaval. ¿Y es verdad todo lo que dijo? Sí. Yo no lo hago, ¿verdad? Pero la demás gente. La demás gente. Sí, nosotros no. Aquí todos son angelitos. Sí. Y angelitas. ¿Sabes con qué número quieres que te rebate esto? No, solo un poquito más corto. Uh-huh. ¿Y cuál es tu corte favorito para hacer? Los desvanecidos. ¿Qué es eso? ¿Como un fade? Fade, ah. Sí. Going in for the shave. Oh, okay. ¿Puedes estirar aquí? Uh-huh. Así. ¿Y te gusta afeitar? Sí. ¿Sí? Sí. Mucha gente me dice que no les gusta, que es la parte que menos les gusta. Lo que no me gusta es cuando se quitan el bigote. Cuando quitarlo todo. Sí, cuando te lo quitas todo, esta parte es muy sensible. Mm. Está muy sensible y a veces sangra y no me gusta. Mm. ¿Tu tatuaje qué dice? ¿Este? Dice, lo esencial es invisible para los ojos. El mensaje que te mandó. Entonces empezaste en la casa con tus hermanas y con mis hermanos y mi papá, sí, con ellos. Oh, ¿hermanos? Sí, hermanos. ¿Tres? Tres, siempre practiqué con ellos. Y después llegaste acá y a la dueña le gustó mi color de cabello. Tu color de cabello y te quedaste. Y me contrató. She got hired by her hair color. ¿De qué color era? Era color lila. Lila. Y me contrató y pues
uno de los compañeros me dijo que él me ayudaba a aprender bien. Y un muchacho que se llama César fue quien me enseñó a hacer barba. Y ahora eres una patrona en lo de cortar cabello. Termino. ¿Y esa es la primera vez que haces un corte cabello con así como un vlog de YouTube? Sí. ¿Y te sentiste nerviosa? Sí. O... ¿Sí? Sí. Ah, pero ni lo anoté. Sí, te digo que no trabajo bien bajo presión. ¿Eso es un aceite que pusiste ahí o como un aftershave? Es una cera para barba. Sí, no huele bien. ¿Te sientas? I could have almost fell asleep there. I like it. Oye, también parece, me olvidé decirte, aquí tengo una línea. Ajá. ¿De lado? Sí, por favor. ¿Y es así? ¿Va a darlo otra vez? Ajá. Perfecto. Pasas para acá para encuadrarte. Y tienen bastantes cosas aquí de deporte, o sea, todo es de... Todo es, así es el diseño, es puro deporte. ¿Y también ponen deportes aquí a veces? ¿O? Sí, cuando hay partidos. ¿Se recarga? ¿Y eso qué es? Un champú de menta. ¿Champú de menta? Tea tree. Ah, sí, huele bien. Almost fell asleep again.
pretty much done now. She's just getting the last little details, making sure that everything is ready for partying tonight. Y eso es un wax o pomade. Pomada. Pomada. What do you guys think? Entonces, ¿cuánto es que es el corte? 120. Mm-hmm. Okay. Yeah, let's cover the, I guess, the 500 y para ella la propina de ustedes, como sea. Okay. Thank you very much. De nada. Then, muchas gracias por el corte. Me encantó, yo creo que a la gente también le va a gustar. Uno de los mejores fadings que he tenido acá en México, so. Ah, gracias. Muchas gracias a que ti. Que te vaya bien. Y para la gente que quiere saber, ¿tienes alguna página donde publicas tus sí. cortes o la página del barbershop? Tenemos o... la página oficial de la peluquería, es Players Barbershop Mazatlán. Players Barbershop Mazatlán, sí. Ok. ¿Tienen link de qué? ¿De página web o Facebook? ¿Facebook? Sí. Ok, está bien. Ok, sí. Muchísimas gracias, pues hasta luego. Bye. Alright guys, so Players Barbershop, I'll find it on Facebook, I'll leave a link down. If you're here in Mazatlan in the Zona Dorada, the Golden Zone, this is the spot to come get a haircut, guys. Nonetheless, that's it. Catch you guys on the next one.